o algo en lo que escuché que cantó un muerto que es Oliva y Olivar. ¿Te sabes ese cuento? No. Es un cuento de por allá. Me gustan mucho mi abuela. Eran dos perros. ¿Sabes el cuento de la vieja Chichime? El cuento de la vieja Chichime. ¿No me han contado cuentos de por allá? La vieja Chichime, Tío Conejo, Un viejo no mal se paga, José Julián Rivera, La Hacienda del Orcón. Son bien largos, si quieren los cuento, pero es bien largo, Saca la chela, sí. Escuchamos. Aquí venden cervezas, ¿no? Sí. O sea, no lo había escuchado, De Oliva y Olivar, si no me libras ahora, ¿cuándo me vas a librar? Oliva y Olivar, si no me libras ahora, ¿cuándo me vas a librar? Era un encanto eso. Sí. Bueno, es que se dice que hace muchos años hubo un señor que había quedado viudo y el señor tenía un hijo. Entonces, al conseguirse mujer, se consiguió una mujer que tenía hijo. Que tenía una niña, perdón. Entonces, pues se fueron a vivir juntos. Pero pues la gente de antes era más cruel, ¿no? En este aspecto. Entonces la mujer dijo, no, este chiquillo es muy maldoso, este chiquillo no lo quiero. Se me hace que lo vas a ir a perder al cerro, ¿no? Y agarra y le dice el otro, no, ¿cómo lo voy a ir a perder si es mi hijo? Dice, no, es que es bien maldoso. Bueno, ahí sí estuvieron, Hasta que un día que lo choque y que le dice, está bien, lo voy a perder, pero si se va él, se va tu hija también. Y que agarra a la mujer que dice, pues bueno, ya que agarra a los chiquillos y dice, vénganse que vamos a ir a buscar leña. Ya que lo sube al mulo, ya que se van ahí en el macho. Y el chamaco iba comiendo pan, ya come pan. Y ya fueron llegando hasta la punta del cerro. Y ya allá en el cerro que les dice, oigan mijos, voy a buscar acá una cosilla que se me olvidó. Aquí espérenme tantito. Ah, sí, papá, aquí te esperamos, ¿no? Ya se quedan los chamacos. Y empieza a llegar la noche. Se me hace que mi papá se le debemos haber olvidado. Pero sí es cierto, yo venía comiendo pan. Mira, ahí están las migajitas. Y agarran los chamacos y empiezan a seguir, hasta que llegan otra vez a donde estaban. Y ya la señora así, mira estos hijos de la tostada, no los habías ido a perder. Pues sí, pero pues regresaron. Pero ya, pasó eso, ¿no? Pues a la vuelta, al otro día, dice, pues esta vez no se me escapa. Y le preguntó, oye, mijo, ¿y cómo es en la casa? No, pues es que venía comiendo pan. Bueno, pues esta vez ya no. Le dio unos, creo que eran cacahuatitos que le había dado para que fuera comiendo. Ya, según estaban los chamacos. Nada más que esta vez la tontería fue de que van los chamacos y va el más chiquito va hasta atrás que era el niño. Y va la niña, pues ya como que la niña se la solía, ¿no? De que le iban a perder. Ya va la niña comiendo y botando un cacahuatito de vez en cuando. Y el otro chamaco atrás va el cacahuatito, lo levanta y se lo come. Y ya va atrás y lo come. Y ya, que los lleva allá al cerro y allá los dejó perdidos. Y ya pasó la noche y ya no hallaban cómo encontrar su casa. Empezaron a deambular entre los cerros. Cuando avanzada la noche, habrán sido como las 10, a lo lejos divisaron una casita, ¿no? Se veía la luz. El hombre dice, su mucha, se me hace que allá hay gente. Pues vamos a ver, ¿no? Igual y alguien nos da razón o nos ayuda. Ya se van los dos chamaquitos, ¿no? Llegan a la casa y tocan, ¿no? Y le dice, y sale una señora, ¿no? Una vieja. Pero así ya toda cacalita, ¿no? Y era la bruja Chichime, nada más que ellos no sabían, habían escuchado historias de la bruja, pero no sabían. Y ya le dice, amigos, ¿qué quieren? ¿Qué andan haciendo por acá a estas horas? No, pues es que mi papá fue a buscar unas cosas y yo creo que nos los olvidamos. Y ya se queda. Sí, pásenle, mijo, no se preocupen, aquí están bien. Y agarra y dice, ¿ya comieron? No, traemos mucha hambre. Ya lo sientan en la mesa. Ya dice, pues ahorita te van a comer. Ya que agarra y dice, acabo de hacer unos platanitos fritos. Bueno, sí, señora. Pero pinches chamacos eran bien dragones, esa era la otra, que los habían corrido. Y le sirve su platanito. Y ya se empiezan a comer su platanito y la señora dice, pues ahorita les voy a traer agüita para que beban, ¿no? Y deja su platanito. Y pues cuando regresa, ya no está el plátano. Se queda la vieja. ¿Quién se comió mi plátano? No, pues... No, nadie, no, debe haber sido un gato, o a ver, quién sabe, no, nosotros no fuimos. Y agarra la vieja, ya toda como sentida, se agarra y ya se va a buscar otro. Agarra y dice, ahora no me van a quitar mi plátano. Agarra y que se sienta y lo pone en la mesa. Y no sé qué, escucha un ruido, voltea y mira, y ya no está el plátano. Y dice, ¡pinche chamaco crecero, quién me robó el plátano! Así gritaba la vieja. Y los chamaquillos nada más ahí,
unos pendejos todos llenos aquí de plata, ¿no? Muy bien, a un lado. Ya, ahora no me van a robar mi plátano. Ahora la viene y ya se va a la cocina y trae este otro platanito. Y dice, pues ahora no me lo van a robar. Dice, ah, pero el agüita. Y cuando hace por voltearse por el agüita, voltea otra vez. Pinche maco, brasero, que se robó un plátano. Puta, ya le habían chingado otra vez de plátano, ¿no? Pinches chamacos. Y la vi, pero era mala la bruja, ¿no? Y le dice, pues quieren tragar hijo de la tostada. Pues ustedes van a ser mis marranitos. Que los está agarrando y los mete en el corralito. Y dice, aquí, ¿quieren comer? Van a comer. Pero ahora van a ser mis marranitos. Y este, pero como era media ciega, pues dice, pues los voy a tener un ratito bien alimentaditos y luego me los voy a comer. Ya que agarran los chamacos, pues ya ni modo, pero pues eran bien, bien dragones, ¿no? Y comida que les llevaban, este, los chamacos se la comían, ¿no? Y este, y ya, ya estaban engordando, ¿no? Y la vieja no estaba esperando que se pusieran chingárselos y este...